Adelante. Bueno, quiero comentarles qué es un label. Un label, según lo que averiguamos, un label es la marca registrada. Un label es lo que se dice aquí en Francia. Si algunos han visto los videos que se han hecho de las artesanías francesas, están los la poterie de les enfants d'Andous. Entonces ellos se llaman Enfants d'Andous y asimismo colocaron el label. Un label es un elemento que identifica y garantiza certificando aspectos de un producto o de un servicio. Y es eso lo que se materializa generalmente dentro de un logo y da la credibilidad o la certificación de que pertenece de generación en generación a un valor de producto. Estos servicios son tratados dentro de una pequeña empresa que poco a poco va creciendo a través del tiempo y por la historia de esa misma marca. Entonces, en Francia, escuchamos hablar de label. Yo quiero llamar un poco la atención a los clientes que saben sobre un label. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, la marca La Bagagerie, que era una marca en la que yo trabajé, que eran de bolsos fabricados en Francia. Hay una cosa muy importante que encontré también, y es que por el coronavirus, algunas marcas que estaban registradas y labelizadas se encontraron con muchísimos problemas porque tenían que mostrar que efectivamente no la fabricaban en Francia y en las etiquetas estaba marcada fabricación francesa. Así de que ellos están teniendo mucho cuidado con eso y hay muchísimas marcas que se han venido a pique en el coronavirus porque ellos decían fabricación francesa y resulta que no. Entonces les están obligando a colocar en la etiqueta que es la manera de hacer francesa. Y el cliente está exigiendo que si dice fabricación francesa, pues que sea francesa. Entonces, es un pequeño más para agregar a ese saber hacer, que se diga es colombiano, se hace allí, hay una historia. Y en este momento yo pienso en el señor de la Tagua, en el maestro de la Tagua, en el maestro, los maestros de Pasto también. Los labeles son una significación de distribución que permiten, bueno, esto está como en francés, estoy haciendo un poquito la traducción, de avoir une reconnaissance aussi bien nacional e internacional. El label en Francia es para reconocer no solamente nacional, sino internacionalmente. Cuando una marca empieza, ya se conocen en otros países, como Longchamp, que fue la marca francesa de bolsos también. Y bueno, hablemos de los perfumes también, tienen su marca cada uno. ¿Para qué hacer un label? ¿Para qué hacer una marca? Es una certificación que garantiza ciertos aspectos de un producto o de un servicio y materializa generalmente la prestación de ese logo. También se habla, cuando se habla de marcas, se habla también inmediatamente de un dibujo o de un color o de un logo, un garabatico que identifica la marca o el label. Estuve averiguando cómo ellos hacen aquí la certificación. Lo primero es que ellos definen qué es la marca, con quién, cuánto tiempo ellos van a trabajar. Los artesanos colombianos no tienen necesidad de definir porque ya llevan años de generaciones trabajando. O sea que ya es un más que está ya sobre la mesa. ¿Quién se ocupa de hacer el planning de la marca? Aquí se llaman expertos contables, porque el experto contable le va a decir, cuando va a depositar la marca, le va a decir al dueño de la marca si la empresa es pequeñita, mediana, si ya está trabajando hace tiempo, entonces le va a dar los consejos respectivos. En Colombia, lo poco que yo pude averiguar por ahora es que el que se encarga de esto, creo yo, allí las expertas en Colombia me dirán un poquito más. En Colombia hay que consultar en la superintendencia
de Industria y Comercio. Y hasta ahí, no sé, si les interesa el tema, yo sigo averiguando cómo se pasa aquí, cómo se hace aquí, y al mismo tiempo hacer el paralelo con Colombia. Entonces, mucha suerte a los maestros artesanos, y aquí estamos para ustedes. Yasmín, ¿nos puedes decir cómo, qué personas se ven? Ok, sí, como tú lo dices, efectivamente todo ese proceso se hace a través de la Superintendencia de Industria y Comercio y tiene pues unas fases específicas. La primera es presentar esa solicitud directamente ante la Superintendencia de registrar esa marca. Se hace un examen de forma como segundo paso, que es como enviar el archivo para mirar si esa imagen o ese logo ya está patentado, que eso es lo que aquí hablamos allá. Lo dicen de una forma diferente, acá la idea es patentar una marca, ¿sí? Entonces verifican directamente esa imagen, cómo va a quedar. Luego la publican, que es como tercer paso, después se realiza un examen de patentabilidad para que otras personas lo vean. El quinto son las opciones de terceros por si otras personas de pronto ya la han patentado. Y el quinto sería un examen de fondo, ¿sí? Para mirar si realmente es viable o no es viable o de dónde aparece esa marca. Y también el recurso de apelación en el caso que procedan que otra persona diga que ya había registrado esa marca. Todo ese proceso lo hace directamente un abogado, ¿sí? Y el abogado es el que hace ese tipo de solicitudes directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces es importante verificar eso porque más o menos dura un año, año y medio ese proceso. No es tan corto, es larguito, según lo que estaba aquí averiguando. Muchas gracias, ¿listo? Listo, Angelita. Entonces, para gracias, los interesados, quedamos ahí al tanto. Un abrazo.